autoridades civiles, eclesiásticas, militares y de policía, Padre Superior Provincial de la Compañía de Jesús en el Ecuador, sacerdotes jesuitas, ex-rectores de la Unidad Educativa Borja que nos acompañan esta noche, Superior de la Comunidad Jesuita en Cuenca, Padre Rector del Colegio San Gabriel, custodio de la Sagrada Imagen de Nuestra Madre Dolorosa, Señora Vicerrectora, integrantes de los consejos ejecutivos y de gestión, señores presidentes de la Asociación de Exalumnos y Gobierno Estudiantil, autoridades de los centros educativos, representantes del Comité Central de Padres de Familia, invitados especiales, personal de colaboradores ignacianos, abanderados y escoltas de la institución, damas ignacianas del voluntariado, queridos exalumnos, padres de familia, ex colaboradores de la obra jesuita, señoras y señores. Todas las personas en su respectivo ciclo de vida son actores del drama de la historia, cumplen diversos papeles que la dinámica social les exige y tienen diferente connotación e importancia. Es así que aparecen en roles estelares, secundarios, de complemento, de dirección o de apoyo, en fin, constituyen, acaso sin saberlo a plenitud, figuras que dan realidad a una trama y van marcando en los actos y diversos escenarios las acciones que son o finalmente recogidas por el tiempo o en muchos casos olvidadas sin sentido. Sí, queridas amigas y amigos, aquí estamos para recordar los 75 años de vida institucional de esta obra jesuita en Cuenca, y es necesario que con generoso corazón y mente abierta nos dispongamos en este año jubilar a repasar la historia de la que muchos de ustedes han sido sus actores importantes. Contar en esta noche con la presencia de ilustres sacerdotes jesuitas que cumplieron el encargo de los superiores para dirigir esta obra y que al hacerlo no fue de ninguna manera una aceptación simple a su voto de obediencia, sino una vivencia profunda de servicio que ha dejado huellas que adquieren especial ribete en los corazones de las diferentes promociones de bachilleres que tuvieron la oportunidad de recibir con especial afecto su guía permanente. Bienvenidos a su casa de siempre, maestros, amigos, Jorge Carrión, Juan Bascuesta, José Rivas, Carlos Flores, Gilberto Freire, y hemos de unirles a ellos con reverencia y admiración a todos los ex-rectores, colaboradores jesuitas y laicos que en premio al cumplimiento fiel de su vocación y apostolado ya gozan de la generosa acogida del Padre y sin lugar a dudas estarán compartiendo este nuevo acto de nuestro caminado. Quiero expresar a la distancia un saludo al Padre Hernán Andrade, que por motivos de salud no nos pudo acompañar físicamente, pero me ha pedido transmitir a ustedes, sobre todo los exalumnos de su época, su afecto y permanente recuerdo. Queridos compañeros exalumnos, los espacios compartidos, las despedidas y encuentros, los rostros, los juegos, las ocurrencias surgidas en los momentos menos esperados, los libros, los cuadernos, los trabajos, en fin, tantos detalles de ese capítulo especial del colegio, deben encontrar nuevamente en sus corazones los espacios que nunca debieron perderse, y es necesario que adquieran renovada presencia para hacer impulso de nuevas actuaciones que se enmarquen en las sabias y profundas reverencias evangélicas. Amigas, amigos, ex colaboradores de Borja, recuerde que quien llega a ser parte de su familia jamás lo deja de ser, pues su cercanía y entrega dimensionada en el tiempo y las circunstancias son sin duda referentes de importancia para las nuevas exigencias. Les invito sinceramente a degustar ese sabor especial que suele brindar el reencuentro. Esta es su casa de puerta y corazones abiertos. Los datos de la historia de Borja, su presencia en la sociedad a la que sirve, son un inmenso material que esperamos recoger hasta el mes de abril en el libro de los 75 años de vida institucional. Pero en esta noche, el doctor Juan Cordero Mini, distinguido ex alumno que lleva el encargo de esta cuenca de los Andes de ser su cronista vitalicio, nos entregará en un hermoso resumen muchos de los detalles de esta obra cimentada en los valores y carismas de Ignacio de Loyola. Esta gran familia que ha ido creciendo mágicamente a través de los años en todos los aspectos quiere estar unida firmemente para enfrentar todos los desafíos de cualquier índole o direccionalidad, pues el pasado no solo se constituye en las sedes que cobijaron sus años, tampoco en los recuerdos que acuden en muchas ocasiones con sabor de lágrimas,
sino sobre todo en los trazos fundamentales que han quedado impregnados indeleblemente como brújula de guía permanente bajo la mirada de esta señora del colegio, que amorosamente camina con nosotros, nos toma de la mano como al pequeño Jesús de Nazaret para que encontremos el sendero apropiado de servicio y realización. Debo agradecer al padre provincial y al padre Orlando Calle, quienes con total generosidad nos han regalado una nueva oportunidad para estar en la presencia del milagroso cuadro de nuestra madre, que nos impulsa a repetir desde el fondo del alma: hoy soy tu hijo, hoy yo te adoro, hoy te prometo tenerme fe, y que nos invita a entender la vida con dimensión de cielo. Mi reconocimiento institucional a las diferentes autoridades que nos han honrado y nos honran en esta noche, a los padres de familia, estamento fundamental de nuestra tarea, a los colaboradores que enfrentan el desafío en el hoy y en el ahora, y a todos los amigos y amigas que desde diferentes espacios viven con fe y entusiasmo la obra jesuita, sin olvidar jamás que todo lo que hacemos es para mayor gloria de Dios. Quiero concluir esta breve intervención pidiendo especialmente a esta Virgen bendita protección y amparo para los niños y jóvenes que se educan en nuestras aulas, que su imagen, que suele ocupar un lugar especial en sus cuadernos o carteras, abrigue su corazón y abra su mente para que puedan hacer una lectura correcta de la vida y ser hombres de bien en un mundo de riesgos y desafíos. Amigas y amigos, una vez más, gracias por acompañarnos. En Borja y la historia de Cuenca, interviene el doctor Juan Cordero Iñiguez, ex alumno del plantel. Hago míos los vocativos que leyó el señor rector de la institución y saludo a todo el auditorio y muy especialmente a la comunidad de padres jesuitas y la persona de su provincial que nos acompaña hoy. Señoras y señores, 75 años es el promedio de la vida de un ser humano en buena parte de la Tierra. Pero es como una infancia para una institución. Sin embargo, como somos amigos de las cifras redondas, 25, 50, 75, 100, hay que celebrar el arribo a una de ellas, que tiene un nombre singular, Bodas de Diamante, y hoy estamos por ello dando gracias a Dios por haber llegado a esta cifra y por ser la oportunidad para programar previsivamente qué se debe hacer para mantener en el futuro los valores que se han cultivado hasta hoy. Enhorabuena para todos quienes están vinculados con la comunidad educativa Borja. Enhorabuena para Cuenca, porque la historia de este centro educativo es parte sustancial de su devenir contemporáneo y es parte también de su vieja historia, como lo voy a recordar en unas pocas líneas, abusando de mi profesión de historiador. La municipalidad, llamada antaño Cabildo, administraba justicia y dinamizaba la vida de la ciudad. A su seno llegó la primera aspiración de los padres jesuitas para establecerse en Cuenca, allá por el año de 1604. Oficializaron su solicitud el 30 de agosto de 1611 y los regidores, hoy se llaman concejales, acogieron la petición y hasta les adjudicaron un sitio y una casa en un costado de la Plaza Mayor donde funcionaba el hospital que debía ser trasladado a mejor lugar. Pasaron muchos años en los dilatados trámites burocráticos
y el 30 de marzo de 1638, el padre Cristóbal de Acuña pidió una nueva autorización. Se discutió mucho sobre la conveniencia o inconveniencia de su presencia en nuestra ciudad, pues algunos conocían de sus grandes cualidades y también de su capacidad para presentar bienes materiales. La discusión devino en la convocatoria a un cabildo ampliado, es decir, con la participación de prestantes vecinos para la toma de una decisión final que fue positiva. El 7 de abril entraron a ocupar los lugares asignados. Llegaron como primer proyecto a adoctrinar a los indígenas con énfasis en los de la región oriental. Luego edificaron la primera iglesia muy pequeña y empezaron a enseñar gramática, con lo cual se acercaron a algunos jóvenes y propiciaron que los más talentosos fueran a continuar sus estudios en Quito, surgiendo así las primeras vocaciones cuencanas dentro de la orden jesuítica e indirectamente también los primeros intelectuales que encabezan una copiosa lista que nos da derecho a ser calificados como capital intelectual del Ecuador. Al prior de Cuenca, padre Cristóbal Acuña, se lo llamó en 1640 para que acompañara a los soldados portugueses que habían remontado el río Amazonas y uno de sus afluentes hasta llegar a Quito. Salió de Cuenca y padre Acuña acompañó ese viaje y terminó por escribir un libro que se llama Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas. En el contexto de todo este episodio, que se prolongó por unos 4 años, estuvo la defensa de los dominios españoles, que se iban paulatinamente achicando por las incursiones de los bandeirantes portugueses. En 1643 se trató nuevamente sobre la presencia de los jesuitas y en el cabildo se resolvió pedir al rey que confirmase la licencia concedida. Parecía que ya tenían casa de hospedería e iglesia y enseñaban primeras letras a españoles e indígenas. Tenían una hacienda en Patamarca y otra en Lumbiña, ganado, 2 molinos de trigo y una fábrica de tejas y ladrillos en Cuenca. Y como era usual en la comunidad de padres jesuitas, los ingresos generados por el buen manejo de sus bienes, muy bienvenido, monseñor, tenga la verdad. Seguramente el viaje de Quito me atrasó. Y como era usual en la comunidad de padres jesuitas, los ingresos generados por el buen manejo de sus bienes estaban destinados a financiar las misiones y sus centros educativos, entre los que figuraba el Colegio de Cuenca, que funcionó muy bien durante los siglos XVII y XVIII. Uno de los maestros que pasó algunos años en nuestra ciudad fue el ribambeño Juan de Velasco, quien incorporó una valiosa información sobre Cuenca en su historia del Reino de Quito en la América Meridional. En ella constan especiales elogios de la ciudad y región. Comillas. Yo que he vivido algunos años en cada uno de los gobiernos principales aquí descritos, puedo asegurar que este de Cuenca es el mejor de todos, atendiendo al conjunto de circunstancias que lo anteponen. El delicioso clima, que en partes declina a poco caliente y en partes a poco frío, es generalmente seco y muy sano, sin más incomodidad que arreglar vientos algo fuertes en los meses de junio y julio. El terreno entre las dos grandes cordilleras es el más abierto, con bellísimas y espaciosas llanuras, bañada de diversos ríos, grandes y pequeños, y sumamente fértil para todas las especies de vegetales y frutos,
Si como ser tres, los ríos fuesen cuatro, parece que no conoció el cuarto. Quizás me tentaría la locura en que han caído otras provincias de América, algunos escritores. Esto es, a colocar el paraíso terrestre en la provincia de Cuenca, cuyo carácter tiene mejor preparación y apariencia para tejer este animales. De los jesuitas de aquellos tiempos coloniales quedó su iglesia, muy elogiada, que se mantuvo en pie hasta que le afectó uno de los pocos terremotos que han ocurrido en la historia de Cuenca. Y después de una larga discusión, tuvo que ser demolido. Hoy, con la ocupación de parte de sus materiales, se eleva majestuosa la Catedral Nueva, cuya construcción se inició en 1885 y concluyó 100 años después. Los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles y todos sus bienes fueron enajenados. Volvieron nuevamente a Cuenca en 1869 y formaron un colegio independiente del seminario. Se dio primacía al aprendizaje de las letras y se creó una academia denominada San Luis Gonzaga. Llegaron sacerdotes o novicios, como Federico González Suárez, que inicialmente fue jesuita y después pasó a ser religioso secular, que despertaron en la juventud vocaciones por la historia y la literatura. En suma, el Colegio de Cuenca fue un semillero de jóvenes escritores, quienes junto con los que estudiaban en el Colegio Nacional, llamado muchos años después Benito Mal, impulsado por Juan Bautista Vázquez, son en gran parte los que promocionaron la imagen de Cuenca como una ciudad culta, a la que llamaron sus admiradores desde fuera como Atenas del Ecuador. Nuevos problemas les afectaron y tuvieron que salir para volver definitivamente a esta ciudad hace 75 años. En esta ocasión contaron con el distinguido mecenas, el doctor Rafael Villagómez Borja, conocido más como Rafael Borja. Este caballero quiteño estuvo casado con una dama cuencana, doña Rosa Mar, y vivió en otra ciudad por muchos años, dedicándose a actividades culturales como la docencia, la redacción de obras literarias y políticas, llegando a ser gobernador de la ciudad y confidente de Gabriel García Moreno. Por su calidad intelectual, su identificación cristiana y la generosidad de su cónyuge, quien donó una propiedad, los padres jesuitas nominaron a su centro de educación media en Cuenca como colegio Rafael Borja. A la generosidad de la dama citada se unieron las donaciones de los sacerdotes Agustín Vázquez y Roberto Valencia. El primero destinó sus bienes que tenía como apungo a los padres jesuitas para que allí edificaran su colegio. Con el mismo propósito actuó el padre Roberto Valencia, donando una buena parte de sus propiedades para este fin, incluida una hermosa propiedad rural ubicada en Daño, parcialidad perteneciente a Guaracero. El colegio comenzó a laborar desde el 12 de octubre de 1937, es decir, desde hace 75 años. Vinieron los jesuitas más ilustres, porque sabían que en Cuenca, desde décadas atrás, habían cultivado las letras y las ciencias personas que sobresalían en todo el Ecuador: Luis Cordero, Miguel Moreno, Julio María Matomelle, Honorato Vázquez, Alfonso Moreno Mora, Remigio Crespo Toral, quien aún vivía su ancianidad ejerciendo con brillantez el rectorado de la Universidad de Cuenca. Los padres de la Compañía de Jesús comprendieron que había que mantener esas buenas tradiciones cultivadas por nuestros ancestros, inculcando su continuación en la juventud, que se empezó a preferir su educación, pues pronto se comentó que Borja era el mejor centro educativo masculino de Cuenca. La noticia, permítanme hacer una referencia personal, la noticia me llegaba a oídos de Carmela Íñiguez, viuda de Cordero, y en su pobreza se propuso educar bien a sus hijos Raúl, nacido en el año de la apertura del colegio, y Juan,
llegada la hora, consiguió un descuento para que entrara en 1952 al primer año. Hoy me tienen aquí con uno de los 1500 o más bachilleres de Borja, frente a tan distinguido auditorio, y en representación de quienes nos hemos formado en sus aulas, atendiendo una gran invitación de su señor rector. Debíamos ser buenos estudiantes para confesar los sacrificios de nuestra madre, que teníamos pocos ingresos con la confección de ofrendas florales. Además, había que aprovechar las enseñanzas de los ilustres jesuitas que contaban con la colaboración de unos pocos y buenos profesores maestros. El edificio al que asistimos 4 años había cumplido las funciones de antiguo seminario diocesano, que es donde hace pocos días hubo esa horrible tragedia que mata a una parte de la iglesia, del templo. En 1957 nos trasladamos a Pumapunco, donde estaban ya construidas 2 plantas con las suficientes aulas para todos los cursos, y en 1958 nos graduamos. Nuestros profesores eran realmente buenos en un doble sentido, por ser cultos, conocer bien sus asignaturas, saber cómo enseñar y por ser de corazones generosos, con una especial predilección por formarnos bien. Quiero evocar a algunos de ellos. Entre los sacerdotes españoles llegan a mi agradecida memoria el adusto padre Jesús Arriaga y el joven Luis Casañas. El uno enseñaba las difíciles matemáticas, el otro la interesada gramática castellana y una de las materias preferidas, la geografía. Entre los nacionales, en mis claros recuerdos está el padre Alejandro Gómez, quien nos enseñaba literatura y nos participaba de sus rígidos actos de disciplina para concretarse en escribir poesía y a conocer a los mejores escritores. Recuerdo al padre Hermógenes Herrera, profesor de filosofía y padre espiritual, quien intentaba convencernos para que optáramos por ir al noviciado de Cotocollao y llegar en el futuro a ser seguidores de San Ignacio de Loyola. Los padres Jorge Villalba Freire y Luis Hilario Proaño nos enseñaron historia universal y del Ecuador. El primero también dirigía la congregación mariana, dentro de la que nos incorporamos algunos compañeros. Con el padre Villalba me volví a encontrar en la Academia Nacional de Historia como colega y dándome su apoyo con su voto para que asuma la dirección de la centenaria institución. El segundo nos enseñó a valorar la historia de nuestra patria y a soñar con su futura grandeza. Y volví a ver como un excelente periodista de la radio y de la televisión nacionales. El maestro que más influyó en mi apego a los libros de la cultura fue Francisco Miranda Rivadeneira. A varios compañeros los incorporó dentro de una academia literaria y programó, entre otras actividades, un viaje a Quito para conocer a grandes personalidades, entre las que estaba, en primerísimo lugar, el mayor humanista del Ecuador, el padre Gabriel Espinosa Ponte, la estrella más refulgente de la Compañía de Jesús, algo así como Lionel Messi de ese formidable equipo. También le visitamos a un humilde fraile dominicano, José María Vargas, experto en historia del arte colonial. Dialogamos con la figura literaria más estimada por su estilo castizo, don Gonzalo Santopini, quien había elogiado Cuenca llamándola ciudad cargada de agua. Y como llegamos en el lugar Javier, pudimos apreciar la alta calidad pictórica de Víctor Mireros, pues el edificio estaba lleno de sus grandes cuadros de temas bíblicos. También son gratos los recuerdos de los padres de Hernán Andrade, con quien fuimos de gira de fin de carrera a Lima, de Osvaldo Romero Arteta, el recopilador de la bibliografía del Religio Cristo Toral, de Benigno Chiriboga, el fundadoso rector que llegó al episcopado, de los profesores laicos que están en el grato recuerdo, como José Joaquín Ortiz Tamariz, Rodrigo Díaz Moreno, Alejandro Ordóñez,
y el que nos hacía correr y sudar, el profesor de educación física, Julio Jara Sevilla. Cosas de la vida. Volví a las antiguas aulas del colegio Borges de Pumapongo, primero cuando los padres jesuitas los vendieron al Banco Central, gracias a la decidida intervención de Ricardo Muñoz Chávez, presidente de la Junta Monetaria. Y durante un pequeño lapso, las autoridades del banco nos prestaron para que funcione una de las carreras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se lo encuentra, en la que trabajé primero como profesor, después como prorector y al fin como su primer rector. En segundo lugar, y por más tiempo, volví cuando el Banco Central abrió su centro de investigación y cultura, con grandes bibliotecas y hemerotecas, e impulsó las investigaciones previas a la construcción de sus edificios y se emprendió un gran programa de recuperación de los testimonios incaicos que se hallan en Pumapongo, en el barrio administrativo de los Incas. Con previsión, los padres jesuitas compraron varias hectáreas en la Vía Baños, una antigua parroquia conocida en la época colonial con el nombre de Espíritu Santo. En esta nueva sede estamos celebrando este sentido cumpleaños. Hoy, con nuevos enfoques educativos, algunos de iniciativa propia de sus directivos y otros con disposiciones del Ministerio de Educación, el conjunto se llama Unidad Educativa Borges y está en proceso de renovación. Sin embargo, quienes están al frente de sus destinos no deben olvidar jamás que lo fundamental de la enseñanza jesuítica es la formación moral y ética, dentro de los parámetros del Evangelio visto como la doctrina cristiana esencialmente humanista, que abre caminos claros en el futuro viaje de la Universidad de Gloria que a todos nos toca vivir. Y como faro luminoso, deberá seguir el punto a María en la vocación más dolorosa de su vida, lista para interceder por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. También hay que mantener esa tradicional identidad con los valores de Cuenca, ciudad a la que han servido con admiración grandes jesuitas y los numerosos alumnos que han egresado de sus aulas. El Colegio Borja se colocó en la vanguardia de la educación y es un reto para quienes son sus actuales autoridades y sus alumnos seguir ese camino trazado, venciendo la complejidad del mundo de hoy, en gran parte deshumanizado por la tecnología y la superficialidad del consumismo. No olvidemos que todo esfuerzo que se haga por la recuperación de los valores humanos será para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Thank you.
Dirección de Educación Zonal 6 considerando que la Unidad Educativa Borja cumple su 75º aniversario de servicio a la educación de la patria, que las conmemoraciones de aniversario son espacios propicios para el festejo, pero también para la reflexión y el ejercicio de la autocrítica, que durante este lapso, además de una muy sólida formación científica, a los educandos se les ha transmitido altos valores y principios éticos, que el personal docente que ha trabajado y labora en la actualidad se ha caracterizado por su admirable responsabilidad e indeclinable voluntad de servicio, que es un imperativo para las instituciones administrativas y de control enorgullecerse y aplaudir una tarea educativa tan trascendental y fecunda. En uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 31, literal 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del Ministerio de Educación, expedido el 25 de enero del 2012, acuerda unirse al sano regocijo que experimenta la Unidad Educativa Borja, destacar el nombre y la trayectoria del plantel como una paradigma de cumplimiento cabal de los deberes docentes y los compromisos relacionados con el buen vivir para su inclusión efectiva en la vida estudiantil. Formular sinceros deseos de que en el futuro la Unidad Educativa Borja acreciente su imagen de excelencia y continúe su camino en búsqueda de una educación de calidad y con calidez. Entregar el presente acuerdo en la sesión solemne que la institución ha programado para el día 19 de octubre de 2012, dado y firmado en la ciudad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, a los 19 días del mes de octubre del año 2012. María Eugenia Verdugo Guamán, coordinadora de Educación Zonal 6, Silvia Jauregui Calle, secretaria. La Unidad Educativa Particular Sagrados Corazones saluda efusivamente a la Unidad Educativa Borja por sus 75 años de loable servicio educativo.
la comunidad de hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción de la Escuela Pío XII, ante el aniversario de los 75 años de servicio del Colegio Borja de la ciudad de Cuenca, acuerdo. Felicitar a la institución y augurar que su trabajo continúe sembrando el reino de Dios en la juventud y llenando de valores para que la juventud sea más tarde la grandeza de nuestra patria. Atentamente, hermana María de Cine Vanegas, priora, Cuenca, octubre de 2012. Dones de bondad, caridad y humanidad. Hacemos votos porque Dios
Estamos abriendo oficialmente el año jubilar de los 75 años de vida del legendario Colegio Borja, actualmente denominada Unidad Educativa Borja, con la presencia del cuadro original del milagro de nuestra Madre Dolorosa. Quiero aprovechar este singular acontecimiento para dar gracias a Dios por haber servido a la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, en la educación desde este centro educativo. Permítanme referirme sintéticamente al apostolado educativo de la Compañía de Jesús. La legislación actualizada de la Compañía de Jesús dice lo siguiente: el apostolado de la educación en toda su amplitud debe ser estimado como de gran importancia entre los ministerios de la Compañía para la prosecución de su misión actual de servicio de la fe, de la que brota la justicia, y como especialmente recomendado por la Iglesia en nuestra época. Fin de la cita. La Compañía de Jesús no había previsto originalmente el apostolado educativo cuando se fundó, pero pronto se vio involucrada en la labor educativa por petición expresa de los gobiernos de Europa y de la Iglesia. Los numerosos colegios fundados por la Compañía en sus primeras décadas tuvieron sus propios planes o raciones. Además, un número creciente de jóvenes entraron en estos colegios buscando la formación académica que se requería para el servicio sacerdotal. En este nuevo escenario, la Compañía comenzó a asumir un papel cada vez más amplio en la dirección de su propio programa formativo, lo que llevó a la redacción de un plan estándar para todas las instituciones educativas de la Compañía. En 1599 se aprueba el documento final de la Ratio Studiorum, o Plan de Estudios, que será utilizado en todos los centros educativos de la Compañía de Jesús hasta el año 1773, en que fue suprimida la Compañía por la Bula Pontificia. Fue prácticamente destruida una red de 845 instituciones educativas extendidas por toda Europa, las Américas, Asia y África. Solamente unos pocos colegios de jesuitas quedaron en territorio ruso, donde la supresión nunca llegó a tener efecto. Cuando Pío VII decidió restaurar la Compañía de Jesús en 1814, una de las razones que dio para su determinación fue que la Iglesia Católica pueda gozar de nuevo del beneficio de su experiencia educativa. El trabajo educativo, de hecho, comenzó casi inmediatamente, y poco después, en 1832, se publicó una nueva edición de la Ratio Studiorum. Para referirnos al tema educativo en la actualidad, debemos afirmar lo siguiente. Actualmente la Compañía de Jesús tiene más de 2.000 instituciones educativas de una increíble variedad de tipos y niveles. Debemos hacer mención de la educación popular, clásica y universitaria. De los 18.000 jesuitas en el mundo entero, 4.000 trabajan en la educación. Más de 100.000 seglares, laicos y laicas, colaboran en la misión educativa. Y más de 1.500.000 jóvenes y niños se educan en nuestros centros. Trabajamos en 67 países. Al referirnos a la apostolado educativo, es fundamental recordar las características de la educación de la Compañía de Jesús. Estas características están presentes en todos los centros educativos. Una de las características de la educación en nuestros centros,
ha sido y es la constante actualización. Actualmente hablamos de las características de la educación de la Compañía de Jesús. Tenemos un documento corporativo publicado en 1986 que recoge la esencia de la propuesta educativa y ofrece a todas las instituciones educativas una visión común de su trabajo y objetivos. Sintéticamente, las 28 características presentadas en el documento original se podría formular del modo siguiente. Es un instrumento apostólico al servicio de la Iglesia y de la sociedad, llevado conjuntamente con laicos profesionalmente preparados en comunidades educativas organizadas internamente con estructuras, medios y métodos, externamente a través de una red o sistema de escuelas y colegios con finalidades comunes, mediante una pedagogía activa en la que el centro del proceso es la persona del alumno, al cual hay que acompañar especialmente, pues será el sujeto de su propia formación a lo largo de la vida, se persigue su excelencia humana y no solo intelectual y la realización personal de sí mismo. Para ello, pretende la formación integral, o sea, su preparación para la vida y compromiso activo con ella, la cual implica el conocimiento y afirmación de la realidad en que vivimos, es decir, formación religiosa y valores en diálogo con la ciencia y la cultura que propone a Cristo como modelo. Proporciona atención pastoral, celebra la fe personal y comunitariamente, invita a una participación activa en la Iglesia y da testimonio de vida. Formación sociopolítica, que sea expresión de una fe que realiza la justicia. Hombres y mujeres de servicio con particular preocupación por los pobres. A la luz de esta perspectiva de la educación de la Compañía de Jesús, podemos referirnos que nuestra querida unidad educativa Borja, como muy bien sabemos, el Colegio Borja tuvo sus épocas, como hemos escuchado en la magnífica presentación del tema histórico. Por razones de tiempo, permítame referirme un poco más en concreto a esta unidad educativa. Una característica particular de los colegios de la Compañía de Jesús en el Ecuador, y por lo tanto de esta institución, es su relación privilegiada con la Madre de Dios. Como todos sabemos, el 20 de abril de 1906, en el comedor del antiguo Colegio San Gabriel, este cuadro que nos acompaña aquí abrió y cerró los ojos ante un grupo de 35 internos del colegio. Este hecho marcó una relación especial entre la Madre Dolorosa y los estudiantes del Colegio San Gabriel, y al poco tiempo con todos nuestros colegios. Se trata de un sello, una marca, una huella, una experiencia intransferible que hace realidad lo que dicen las palabras finales del himno Dolorosa: negar que fui tu hijo que en tus brazos se pasó por un sueño de niñez, eso nunca lo haré, madre querida, eso nunca, nunca lo haré. Un hecho muy particular en este centro educativo es que la Madre Dolorosa entra en el corazón de los estudiantes y de toda la comunidad educativa de una manera inexplicable y permanece allí para toda la vida. La pintura que preside aquí a este lado, tan familiar para todos nosotros, nos habla de esta relación particular. Y esto no solamente para los estudiantes, sino directivos, docentes, personal de mantenimiento, padres de familia y, por cierto, los miles de exalumnos de la ciudadanía en general de esta ciudad. Todos los elementos mencionados, incluida la relación especial con la Madre Dolorosa, la vivimos en la red de colegios jesuitas de Ecuador: San Gabriel y Gonzaga, en la ciudad de Quito, Javier de Guayaquil,
La relación especial de nuestros estudiantes dio paso a una devoción generalizada de la niñez en la juventud ecuatoriana, razón por la cual se le declaró a la dolorosa patrona de la educación ecuatoriana. Por cierto, la devoción a la dolorosa está difundida en todo el Ecuador y en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Una particularidad en el apostolado educativo de la Compañía de Jesús en la actualidad es la participación de nuestros colaboradores laicos en la dirección de nuestros centros educativos. Aquí en Ecuador, 2 de los 6 colegios están dirigidos por laicos. En el caso nuestro, esta querida unidad educativa Borja, el licenciado Leonardo Vázquez está desempeñando la función de rector desde el 13 de mayo del 2010. La vicerectora, doctora Luisa Meneses, y los demás coordinadores funcionales son laicos, excepto el director de pastoral. Y gracias a Dios, la dinámica y orientación sigue siendo de la Compañía de Jesús. Quiero expresar, a nombre personal y de la Compañía de Jesús de Villa Ecuador, un sincero agradecimiento y felicitación por la excelente conducción de este centro educativo. Este agradecimiento y felicitación es también para todos los administrativos, docentes y personal de mantenimiento que lleva adelante la misión de formar a nuestros niños y jóvenes. Puedo afirmar con convicción que todo este grupo de colaboradores, liderado por el señor rector, no solo conoce la espiritualidad ignaciana y la misión de educar, sino que vive el trabajo diario, la espiritualidad ignaciana. Por cierto, la provincia ecuatoriana de la Compañía de Jesús es la entidad titular de este centro educativo, por lo que define su identidad y el estilo educativo del centro, y tiene la última responsabilidad del mismo. El superior de la comunidad tiene todas las atribuciones y competencias que, según nuestro derecho, le corresponde sobre su propia comunidad y sobre la unidad educativa local. La comunidad jesuita tiene la responsabilidad no sólo de prestar un servicio en los campos particulares de su especialidad, sino que debe compartir con los demás la responsabilidad corporativa de impregnar en la obra el característico espíritu ignaciano jesuítico, la formación religiosa, moral de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa. En nuestro caso particular, la pequeña comunidad jesuita, conformada por el padre superior Eugenio Solaesa, el padre Carlos Flores y el hermano Roberto Costa, tiene la responsabilidad de liderar la formación integral de este centro educativo. Es un momento privilegiado para agradecer a todos los jesuitas que a lo largo de los 75 años han consagrado al servicio de la formación de la juventud. Agradecimiento a sus ex-rectores que nos acompañan, Padre Jorge Carrillo. Un abrazo. Gracias.
ese compromiso con la institución. Un fuerte aplauso. Es el momento también de agradecer a la Iglesia Ecuatoriana, particularmente a la Iglesia de Cuenca, representada esta noche por Monseñor Luis Gerardo, nuestro amigo. Agradecimiento a la CONFEDEC y FEDEC de la SUAL, a las autoridades gubernamentales, a la ciudadanía en general. Y en esta ocasión es el momento de agradecerles muy especialmente a todos ustedes que han tenido la bondad de honrarnos con su presencia para dar inicio al año de celebración de los 75 años de fecunda labor educativa. Que nuestro Padre Dios y nuestra Madre Dolorosa nos bendigan en este año jubilar, en este año de la fe y en este nuevo milenio que estamos recorriendo. Que todo esto sea para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Thank you.